Tuve una reunión con los vecinos, bueno, se hizo un acta donde los vecinos del barrio cooperativo de Rufino firmaron, digamos, un acuerdo, que hay algunos vecinos que dijeron sí y hay otros vecinos que dijeron no. Y bueno, yo mañana tengo una reunión con la intendenta para ver, digamos, cómo vamos a quedar con el tema de la feria, porque hay muchos vecinos del barrio cooperativa que ellos me plantearon que si hay algún ingreso para el centro vecinal, bueno, están de acuerdo. Y si no hay ningún beneficio, digamos, para el centro vecinal, bueno, no están de acuerdo. Bueno, ahora, también podrían haber alternativas para que no sea la Avenida Roca, ¿no? Sí, hay alternativas también para que no sea la avenida principal. Hay vecinos que también pusieron para que se haga en otra calle, como la Artiga, como la Lerma. Entonces, y bueno, también los feriantes están viendo que son calles que no son muy iluminadas. Entonces eso también hay que ver, tratar de charlar con el municipio para tratar, si el vecino decide una calle, de tratar de iluminarla, ¿no? Bueno, o sea que hay faltan unos pasos todavía. Sí, falta ver unos pasos, así que ahora el viernes a las 17 horas vamos a tener otra reunión, digamos, con los vecinos del barrio cooperativa y Rufino. Bueno, señor, un acuerdo que sea beneficioso para todos, ¿no? Claro, que sea un beneficio para todos, digamos, tanto como los vendedores y tanto, digamos, como el centro vecinal, el municipio.